En www.audiomodeling.com podrás encontrar una amplia variedad de los mejores instrumentos virtuales en el mundo. En este demo, escuchas la librería Swan Flutes. Para conocer este y más productos de Audio Modeling, visita los enlaces en la descripción. No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. I get you up there, well, the air is so very fine. We'll just fly. ¿Cómo están mis estimados amigos de YouTube? Hoy día estoy muy contento porque finalmente me siento un poquito mejor de mi salud para... O sea, no para, sino que para poder hacer este video de nuestro rey del bolero que es Lucho Gatica. Hoy día vamos a ver por qué él fue tan grande, por qué es una voz de oro. También yo considero que Lucho Gatica es una voz de oro. Vamos a ver cómo interpreta los boleros y también voy a comentar, entre otras cosas, que él fue un muy... buen cantante de tangos, estimados amigos. Bueno, aquí podemos ver, bueno, yo lamentablemente no pude encontrar un video en vivo de él. Esta es una interpretación que él hace en una película, en donde está cantando No me platiques más. Pero yo sé que en ese tiempo, y lo he dicho otras veces, que cuando los cantantes grababan lo hacían de una sola vez. Por lo tanto, aquí no hay edición de audio, ni de software, ni autotune, ni nada de eso, amigos, estimados amigos de YouTube. Estoy estrenando un nuevo jockey, estimados amigos, que a mí, más o menos nomás, no me gusta mucho ya, pero por último ya está nuevo, estimados amigos. Espero que a ustedes les guste. Vamos entonces, estimados amigos, a ver qué es lo que hacía este extraordinario cantante y vamos a ir analizando paso por paso su técnica, su impostación, el tipo de vibrato que hacía. Yo estoy estrenando, o sea, no estrenando, entrenando, estimados amigos, el vibrato apagado. Para que se me vaya apagando de a poco, como los grandes. Me voy a obviar, sí, un poquito la introducción. Eso deben ser sus amigos los que están ahí. El sonido antiguo, sonido Disney, sonido Cenicienta. Súper joven. Ahí debe haber tenido unos 23, 24 años, nada más. Niño. Pero ¿cómo cantaba el niño? ¿Saben cómo cantaba el niño? No me platique ya lo que debió pasar antes de conocernos. Yo digo, el impacto que tiene que haberle causado a un manager, a un productor, el hecho de que una persona tan joven, de 23 años, no sé, se ponga a cantar así. Si tú de repente eres productor, ya, las moscas. Si tú eres un productor y de repente llega un joven y te dice, ¿sabes qué? Quiero mostrarle algo. A ver cómo cantas tú, niño, cántame algo. Y que se ponga a cantar así. Canta, a ver. No me platique ya lo que debió pasar antes de conocernos. Con una voz aterciopelada, o sea, no aterciopelada, aterciopelada, con un dominio del vibrato perfecto, una afinación, una impostación, que no es de un joven. A lo mejor en ese tiempo los jóvenes cantaban ese tipo de música, pero para encontrar ese tipo de voz es sumamente difícil, sumamente difícil. Bueno, él comienza cantando, no, ese tipo, no me platiques ya. Él está cantando con voz de cabeza, impostando, redondeando la voz. Y el vibrato, no me platiques más. Observen esto mismo. Lo que debió pasar, lo que debió pasar. Él dice, por ejemplo, canta con voz de cabeza y luego con aire. Lo que cabeza debió pasar. Aire. Pero el hecho de que diga pasar,
no hace el vibrato torpe, porque yo estoy haciendo una transición ahora. No me platiques más lo que debió pasar. Son dos tipos de voz, voz de cabeza y voz con aire. Entonces se nota un poco la transición, pero a él no, se lo nota como una sola voz, miren. No me platiques ya lo que debió pasar, lo que debió pasar. Súper cómodo, sale perfecto. Antes de conocernos. Y ahí se va el vibrato súper rápido, apagado hasta el final, y vuelve a cantar nuevamente. Entonces es un dominio perfecto de la voz. Observen esto, miren. Discúlpenme que yo esté parando tanto los videos. A las personas que recién se integran a mi canal, quiero que primero que nada sepan que yo odio las moscas, que ahora en verano están llegando moscas aquí. Y en segundo lugar, quiero decirles que yo voy parando los videos porque cuando yo considero que hay algo importante de analizar, paro el video. Entonces, si la persona quiere disfrutar del video completo para conocer la canción, lo invito a buscarlo, a Lucho Gatica, no me platiques más, que lo vean unas dos o tres veces y después vengan a ver aquí el análisis, porque si no, me van a querer pegar, estimados amigos. Tirarme de las mechas no pueden porque no tengo pelo, estimados amigos. Un día voy a hacer un video, bueno, yo he hecho videos sin mi Yoki, me acomoda mi Yoki, pero un día voy a hacer un video sin Yoki, estimados amigos, con un new look que yo sé que les va a gustar. Bueno, pero vamos entonces, sigamos, continuamos, vamos al grano, estimados amigos, a lo que venimos aquí. Lo que debió pasar antes de conocernos, sé que has tenido, sé que has tenido. Hace un montón de tipos de voces y no se nota torpe como el mío, se nota perfecto. Bueno, aquí él dice, sé, eso es voz entera y redondeándola, porque suena un armónico, sé, no suena lírico, pero suena perfecto y suena, no perfecto, bueno, aparte que suena perfecto, pero suena con el armónico, con redondez. Voy a explicar bien. Sé voz entera, sé que has cabeza tenido. Con aire. Entera, cabeza, aire. Tres cosas en una misma frase. Observen. Antes de conocernos. Aquí, miren. Sé que has tenido. Y no se nota torpe. Sé que has tenido. Si lo hiciera yo, suena. Se nota que estoy cambiando los tipos de voz, pero él no. Horas felices. Aún sin estar conmigo. Aún sin estar conmigo. Y lo hace apagado hasta el final. Yo a José José también le he escuchado ese vibrato perfecto. Oh. A Pedro Infante también se le escucha. Todos los grandes que saben cantar, que tienen una voz de oro, hacen ese tipo de cosas y no suena feo, no suena torpe. No quiero yo saber qué pudo suceder. No quiero ya saber, voz entera, qué pudo suceder. O sea, no voz entera, voz de cabeza, las dos con voz de cabeza. Y ustedes pueden notar aquí que el vibrato, no quiero ya saber, qué pudo ya, lo hace, digamos, súper rápido, pero va al ritmo de la canción, miren. No quiero yo saber. ¿Qué pudo suceder? ¿Qué pudo suceder? Súper rápido el vibrato, súper cómodo y el ritmo de la canción. Entonces a él le será natural. En todos estos años. En todos estos años. Voz con aire, después con cabeza. Terminando apagado. ¿Qué tú has vivido? ¿Qué tú has vivido? Bueno, escuchemos un poquito para no aburrirlos tanto con el análisis, estimados amigos. Aquí ustedes van a escuchar que nuevamente voz entera y de nuevo cabeza. Esto es una mezcla de voz entera, cabeza, aire. Aire, cabeza, entera, etcétera, etcétera. Es una mezcla, digamos, de voces que él hace en la misma frase. Ese, digamos, podría yo notar que es la característica de Lucho Gatica. En todos esos años. Aquí miren. Que tú has vivido con otras gentes. Aire. De mi cariño, lejos de mi cariño. El estilo inconfundible Lucho Gatica, inconfundible. Entonces, lo que hace grande un artista, aparte de la perfección en el cantar, es el estilo. Es que tú puedas escucharlo en China y sepas quién es. Lo vas a escuchar en Arabia Saudita, en Egipto, y sabes quién es. Eso es lo que hace grande.
a un artista, el ser inconfundible del resto. Él comienza desde lo más grande hasta lo más pequeño. Te quiero tanto que me encelo. Pero elegantemente bien hecho. Hasta de lo que pudo ser. Hasta de lo que pudo ser. Y qué increíble cómo, a pesar de que él, en su estilo que yo acabo de descubrir, utilizando voz de cabeza y luego aire, no se nota torpe, lo vuelvo a decir, se nota una sola voz. Me figuro que por eso. Él hace primero un diminuendo en la voz. Diminuendo es cuando disminuye. Me figuro. Es como que tiene un columpio. Vuelve para atrás con energía, no con tanta, y con inflexión. Entonces son muchas cosas que son complejas. Esto no es decir, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. Miren, yo canto como Lucho Gatica, lo imito muy bien y estoy más perdido que el Teniente Bello. Porque me faltan un montón de otras cosas que él está haciendo aquí. Cero, hasta que pudo ser. Una maravilla. La delicadeza para cantar. Es que yo vivo tan intranquilo. Una maravilla. Tan intranquilo. Una maravilla la voz. Por algo era el rey del bolero, nuestro rey. No te trato de ser. Déjame imaginar que no existe el pasado. Que no existe el pasado. Siempre con vibrato final y apagado, aunque sea rápido. Y que nacimos. Es súper difícil cantar con voz de cabeza, que prácticamente la voz de cabeza se ubica un poco en la garganta y no en el diafragma. Es aquí. Entonces es sumamente estar haciendo cosas aquí y tan cómodamente como él. El mismo instante. Bueno, ahora yo me acordé que Lucho Gatica tiene el estilo para cantar, que de repente se asemeja un poco, ni siquiera en la voz ni en el color, no, sino que un poco en la técnica que utilizaba Carlitos Gardel, que ya muy pronto vamos a ver, porque Lucho Gatica fue un excelente cantante de tangos, estimados amigos. Entonces él estuvo en Argentina cantando tangos, y él fue muy amigo de Daniel Riolobos, que es otro gran cantante de tangos del que vamos a hablar muy pronto, estimados amigos. Y este dato me lo dio mi querido amigo Raúl Escaroni, a quien le envío un gran abrazo y un saludo, y gracias por la información, porque muy pronto vamos a ver a Daniel Riolobos, estimados amigos, que también era un gran cantante de tangos. Bueno, sigamos entonces aquí, estimados amigos, analizando lo que hace Lucho Gatica. Ahora yo no sé quién será, ella que es tan hermosa, usando ese traje, con la piel brillante, maravillosa. Que nos conocimos. Voy a tener que escuchar eso, ¿no? Porque es sumamente difícil hacer eso. No mamerte, súper difícil, sumamente. En inflexión cóncava, en que, pero rápido, en que, y sumamente definido. Nos conocimos, lo que debió pasar antes de conocernos. Me dan ganas de cantar, estimados amigos. Lejos de mi cariño. Yo debo ir parando el audio, estimados amigos, porque si yo en YouTube pongo una canción que dura más de 10 segundos, me borran el video por copyright. Por eso también tengo que ir parando, estimados amigos. Te quiero tanto que me enseño. Aquí cambió el estilo
en la segunda parte, y observen cómo él tiene la boca. ¡Qué vencelo! Porque está impostando. ¡Oh! Así impostaba la voz. ¡Te quiero tanto que me encelo! Bueno, él cambió el estilo acá porque como ya es la segunda parte, debe hacerlo distinto de la primera parte. Entonces eso es, él lo sabe, digamos, en la interpretación. Por eso está utilizando un poco más de fuerza en la voz acá, ¿no? Aquí. Te quiero tanto que me encelo. Te quiero tanto que me encelo. Y aunque quiera imitarlo, sale tan horrible. Horrible me sale. En cambio, le sale tan natural, tan perfecto. Bueno, por eso son los grandes voces de oro, estimados amigos. Bueno, aquí él cambió la interpretación. Hasta de lo que pudo ser. De lo que pudo ser. Son frases tan cortas. Lo que pudo ser. Y suena tan hermoso. Y me figuro que por eso. Todo como bien resumido, ¿eh? Bien resumido. No hay, digamos, una interpretación muy larga. Es todo bien resumido, pero bien hecho. Todo perfecto. Es que yo vivo tan intranquilo. Tan intran, él también usaba el doble vibrato. Estoy contento porque lo escuché aquí. Es que yo vivo tan intran, tan intran, tan in. Si eso lo usan todos los capos. Todos los capos utilizan el doble vibrato porque eso le da la solidez, le da eso que tú sabes que hay algo encachado que suena profesional, pero no sabes qué es lo que es. Es el doble vibrato. Tranquilo, doble vibrato. Déjame imaginar que no existe el pasado. Que no existe el pasado. Otra vez el doble vibrato. Y aquí sigue cantando más o menos parecido. En el mismo estilo, no varió mucho. Sigue utilizando la voz de cabeza, el aire. Y el doble vibrato. Y el vibrato va al ritmo de la canción. Yo siempre he dicho que si una canción va tumba pa pa pumba pa, el vibrato va taca 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 ta. No me platiques pa taca taca taca. Lo que debió pa taca 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 ta. Va al ritmo. No es cualquier vibrato, va al ritmo. Déjame imaginar que no existe el pasado y nacimos. Hace como un bend, eso es un bend, así como cuando algo va colgando un columpio y no columpio, columpio y el tono va tú de. Escúchame de nuevo. Que no existe el pasado. Que no existe el pasado. Que no existe el pasado. Perdón, lo hizo con más de cabeza. Y apagando. Entonces, usan tantas cosas, tantos recursos que uno no se da cuenta, que uno dice, claro, que cantaba lindo Lucho Gatica, pero ponte a cantar como él, po. Intenta cantar como él, con esa perfección en el tono, con ese dominio en la potencia sonora, en la intensidad sonora de la voz, en los crescendos, en los diminuendos, dónde debe ir con cabeza el sonido de la voz y dónde debe ir con aire. Eso solo sabe un maestro nomás. Entonces le sale perfecto. Entonces por eso cuando alguien se pone a imitar debe fijarse en cada detalle. Tiene que sacarle el alma al cantante que quiere imitar. Aunque a mí no me gusta, no me gusta imitar, digamos. Igual imito acá mucho. A mí me gusta cantar al estilo Luis Miguel porque me gusta. Pero si hay algún cantante que quiera imitar, debe fijarse. Debe fijarse en el alma. En cada detalle del cantante. Y eso es lo que hace él. El mismo instante. Hasta ahí duró en un solo respiro y todo le salió perfecto, todo le salió afinado. Observen esto, miren. Aquí miren. El mismo instante. Y ahí recién toma aire. Vamos a analizar qué es lo que hace él en toda esa parte. Aquí miren. El mismo instante. Esto es voz entera. El mismo instante. Y sigue cantando. Voz. Primero hace voz. Y. ¿Cómo? No es.
especial, que no existe el pasado. Aquí. Y que nacimos. Desde esta parte. El mismo instante. El voz entera. El mismo instante. Voz de cabeza con aire. Usa un susurro. Es voz cabeza casi falsete. Pero es voz de cabeza, no es. Hay una diferencia muy grande entre el falsete y voz de cabeza. El falsete no tiene consistencia. Aquí nacimos. Pero la voz de cabeza. Tiene consistencia. Esa es la diferencia. Que es distinto decir. Para que ustedes sepan que si alguien piensa que canta con falsete, no es falsete, voz de cabeza. Es que la perfección para hacer el apagado, si es una cosa maravillosa, observen esto. No, si es perfecto. Nos conocimos. Apagando hasta el final. Escúchemelo de nuevo. Nos conocimos. Maravilloso. Nos conocimos. Maravilloso. Hoy la está besando, amigos. La está besando. Maravillosa. Maravillosa la interpretación de Lucho Gatica de No me platiques más. Este es un clásico. Que después cantó Luis Miguel y hizo una versión completamente distinta que también es espectacular. Yo encuentro la interpretación de Luis Miguel como algo más moderno, espectacular. Acá tenemos entonces, estimados amigos, a nuestro rey del bolero interpretando. Y bueno, por algo era el rey del bolero porque cantaba maravillosamente bien con una técnica súper compleja de imitar. De imitar bien, no de, digamos, de hacer como el payaso imitándolo, sino que tratar de cantar como él y que salga igual y parecido es extremadamente difícil, por lo menos para mí, que yo llevo cantando como 30 años. Bueno, mis estimados amigos de YouTube, antes de que se me corte, yo tengo que enviar, estimados amigos, unos saludos. Por favor, ténganme paciencia. Aquí, estimados amigos, voy a buscar al tiro. No me platiques ya. ¿Por qué no la puedo buscar acá? ¿Dónde puedo buscar? Acá está. Bueno. Entonces tengo, ahora sí, estimados amigos, mis suscriptores me pidieron muchos saludos. Voy a comenzar enviando un saludo a mi querida Leticia Rodríguez Gudiño, que siempre me está apoyando en el canal. Un saludo para ti, Leticia. Marianta Chavarría dice, bravo, increíble este niño. Se refería a Dimash Kudaibergen. Dice, me encantas, Pablo, las moscas. Le dio risa el asunto de las moscas. Mándame saludos en tu próximo video. Bueno, Marianta Chavarría, este saludo y este beso es para ti. Muchas gracias por apoyar el canal. Julia Aguirre dice, hola Pablo, no digas que nadie te pesca, tus seguidoras somos fieles. La entrevista estuvo genial, la entrevista que yo le hice a Manuel José. La canción El Triste es una tremenda canción y obvio que te digo de Dimash. También le gusta Dimash. Una cosa, me encantas, me alegras el día, qué bueno que así sea. Así que espero mi saludo, un beso incluido, muchas gracias. Su fiel seguidora y amiga que siempre está chilena que vive en Argentina, eres compatriota Julia. Un abrazo gigante. Bueno, Julia Aguirre, este abrazo también es para ti. Espero, compatriota, que te encuentres muy bien allá en Argentina. Yo sé que está bien porque los hermanos argentinos nos tratan muy bien a nosotros. Yo tengo muchos amigos argentinos y son un 7. Davam dice, excelente. Un saludo a mi persona, dice William. Paula Yanusi, mi querida Paula Yanusi, Argentina también. Paula, un gran... O sea, no Paula. O sea, Paulo, Paula. Un gran abrazo para ti, dice, también vi como un compilado de las mejores notas que alcanza y existe una que no puedo describir, se está refiriendo a Dimash, se asemeja a un silbato, pero deberías escuchar eso, me dice. Y ella me pidió, por supuesto, que le enviara un saludo a mi querida Paula Yanusi, que siempre está apoyando también al canal. Marcelo Rueda, Pablo, ¿qué tal? Salúdame en el próximo video de Dimash, The Love of Tired Swans, igual un excelente tema para que lo examines.
en más de una nota te darás un gusto. Es un artista completo, por supuesto. Eso ya lo hemos ido descubriendo con los videos que estamos haciendo de Dimash Kudaibergen. Un saludo para ti, Marcelo Rueda. Cristian D'Amico, se escribe Cristian con K. Ya que usted pidió el saludo, mándemelo, dice. Un abrazo, gran video, se me hizo corto o fui el único. ¿Qué tema? Dios mío, solo falta Confezza de este monstruo de la voz. También sería bueno más adelante revisar algo de Vitas. Vitas igual canta altísimo y también canta Ópera 2. Profe, revísalo. Un abrazo desde Valparaíso de mi amor. Ah, también eres compatriota entonces, Cristian D'Amico. Un abrazo para ti, un saludo. Oscarcito dice, hola mi estimado amigo, soy nuevo en tu canal y todavía me queda. Me sorprende la cantidad de videos e información que brindas. Espero que en el próximo video que puedas subir sea de Pedro Infante. Bueno, yo tengo videos de Pedro Infante por si acaso no has visto, Oscarcito. Y el tema nocturnal. Puedes mandar un saludito para la familia Ventura Valiente. Un saludo entonces para la familia Ventura Valiente acá en Lambayeque, Perú. Bueno, un abrazo para toda la familia y por supuesto también para ti, Oscarcito. Bueno, mis estimados amigos de YouTube, espero que esta revisión, este video de nuestro gran Lucho Gatica les haya gustado. Vamos a seguir pronto con más videos, con más sorpresas. Y discúlpenme si yo no puedo subirlos tan seguido, pero es que a veces estoy muy mal de mi energía y hoy día estaba despejado. Me sentí un poco mejor, así que decidí hacer este video que estoy peleando con las moscas. Bueno, mis estimados amigos, será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos muy pronto. Once I get you up there, well.